vamos a estar distinguiendo más de 550 deportistas de nuestra ciudad en lo que es la tradicional gala del deporte. Vamos a premiar y a distinguir a todas las disciplinas. Obviamente arranca la fiesta con una distinción muy especial que después el intendente puede profundizar, porque en definitiva fue una iniciativa de él para don Máximo Velázquez. Inmediatamente a don Máximo Velázquez también vamos a reconocer con una medalla donde lo distinguen como héroes por siempre al equipo de los gladiadores, integrados por el combatiente de Malvinas, teniendo en cuenta que este año estamos en los 40 años, conmemorando los 40 años de la GT Malvinas. Así que bueno, vamos a arrancar, esto es muy importante que lo sepan, a las 19 en punto. Nosotros 20:30 estimamos que tenemos que dar a conocer ya el nombre del o la deportista del año de Palpalá por 2022. ¿Sí? Así que 19 horas arrancamos en punto, los deportistas han sido citados entre 18:30 y 18:45 para que a las 19 el intendente esté dando las palabras de bienvenida a lo que esperamos que va a ser un cine absolutamente colmado por los deportistas y fundamentalmente por la familia que siempre acompaña. 550 deportistas vamos a distinguir, vamos a tener obviamente medallas especiales para los héroes de Malvinas, para el equipo de fútbol, para las escuelitas deportivas de los barrios más alejados que tal vez nunca participaron de la fiesta, nunca se lo tuvo en cuenta. Creemos que eso, Rubén, ha sido muy claro, el intendente cuando me convocó, descentralizar y profundizar las actividades en los barrios, y creo que a lo largo de este año hemos ido cumpliendo esa meta, por eso esto es, de alguna manera, la frutilla del postre. ¿No? Si bien todos sabemos, ¿no?, que Palpalá es una ciudad deportiva, tiene más de 40 polideportivos, tenemos un hermoso microestadio, tenemos diferentes lugares en la cual Palpalá todos los días se hace deporte, y ni hablemos los viernes, los sábados y domingos, que también se juega fútbol, ¿no? Entonces, lo primero que era el trabajo para este tiempo fuera de pandemia era salir a los barrios, porque creo que el deporte está en los barrios, hay que descentralizar el deporte y hacerlo más inclusivo para todo Palpalá. Creo que es el resultado, ¿no?, de la buena gestión, de buen trabajo que viene haciendo la Dirección de Deporte, y sobre todo, y lo más importante es que, a ver, sabemos que Palpalá tiene un potencial, sabemos que Palpalá tiene un gran potencial en diferentes disciplinas, y nosotros desde acá el municipio siempre vamos a buscar y tratar de acompañar a toda la gente destacada, ¿no? Creo que siempre el Estado tiene que estar presente, siempre el Estado tiene que acompañar a todos, como se viene haciendo, ¿no? No solamente en la cuestión de deporte, sino también en la cuestión de cultura. Y creo que lo importante es que siga creciendo, ¿no? Y esto no tiene límite, entonces vamos a buscar de que Palpalá cada día sea más deportiva y sea más cultural y sea más inclusiva.